Miren nada más esta belleza. ¿Cómo están, amigos? Aquí Arturo y el día de hoy tenemos la reseña de el Galaxy Z Fold 2. Vamos a darle un vistazo. Smartphones en tecnología, solemos ver productos iterativos que construyen encima de lo que trajo una generación anterior. Rara vez es que vemos unos saltos totalmente gigantescos. Estuvo el iPhone original de 2007 que revolucionó el mercado de smartphones. Tuvimos al P9 de Huawei que realmente elevó a la compañía a otro nivel gracias a su cámara fotográfica y partnership con Leica. El S7 para Samsung fue un hito importante, pues cimentó a la compañía como una de las mejores en temas de diseño. Y ahora tenemos esta nueva generación de teléfonos plegables y déjenme decirles que el Z Fold 2 me da esta misma sensación que con todos estos productos icónicos. Estoy sosteniendo al futuro. Sin embargo, como todo producto innovador, como todo producto a la vanguardia, no es un teléfono que sea para todos. De hecho, es un producto selecto para unos cuantos pocos que realmente quieren invertir $2,000 o más, porque en Perú probablemente cueste más, en un teléfono que sí tiene muchas ventajas por sobre un teléfono convencional, pero también tiene algunas desventajas que veremos en la reseña. La gran ventaja está en la usabilidad del teléfono y es la razón por la cual muchas de las personas que utilizan un Z Fold les cuesta despegarse bastante. Vean nada más la pantalla que tenemos en la parte frontal de 6.2 pulgadas. Esto ha mejorado considerablemente la experiencia de navegación con una sola mano. Yo puedo lanzar la cámara presionando simplemente el botón de power dos veces y de esta manera puedo acceder a la cámara para tomar fotos de una manera incluso más cómoda que con el S20, que con el Note 20, porque es un teléfono que es muy fácil de sostener con una sola mano y en cualquier momento yo puedo desplegar el teléfono de esta manera y tener acceso a una pantalla mucho más grande que me permite leer mejor artículos, ver tweets con mayor facilidad, incluso navegar por YouTube. Así que es un teléfono que creo combina las mejores cosas de los dos mundos. Es un teléfono muy fácil de utilizar con una sola mano para escribir mensajes, para comunicarse, para poder hablar incluso por teléfono, y también tenemos la facilidad de desplegar el teléfono y utilizar una pantalla de muchas mayores dimensiones para consumir contenido, y todo lo podemos hacer en cuestión de segundos. Antes de continuar con el review del Z Fold 2, quería invitarte a suscribirte al canal. Dale click a ese botón de suscribirse, a la campanita, para que tengas nuevos videos de tecnología todas las semanas, múltiples veces por semana, así que por ahí nos vemos. Ahora, a pesar de que Google y Samsung se han aliado para seguir desarrollando este tipo de teléfonos plegables, la experiencia en Android todavía no es completa con este tipo de formato. Hay aplicaciones que no saltan, por ejemplo, del modo desplegado al plegado, se tienen que reiniciar, Instagram deja unos bordes a los costados bastante extraños, algunas experiencias son muy buenas, YouTube sí se traslada bastante bien de la pantalla plegada a la desplegada y viceversa, pero en algunas aplicaciones sí se nota que no es una experiencia nativa, no es lo que Android está acostumbrado a hacer y esto perjudica un poco la experiencia. No sabemos qué apps van a funcionar bien, cuáles no. En mi experiencia, la gran mayoría de aplicaciones que utilizo funciona bastante bien, salvo algunas cuantas que sí tienen que reiniciarse cada vez que vuelvo a abrir el teléfono, lo despliego y lo pliego. Ahora, me sorprende lo mucho que Samsung ha mejorado la experiencia con la pantalla frontal de 6.2 pulgadas. Es una experiencia completa de utilizar Android. Lo único extraño, por supuesto, es que es una pantalla bastante alargada, como pueden ver, así que a veces escribir algo resulta un poco extraño. No podemos escribir de la misma manera que una pantalla más alargada, pero para leer mensajes, para poder responder mensajes rápidamente, hacer una rápida navegación, me encontré utilizando bastante la pantalla de esta manera, sobre todo porque es muy sencillo de sostener con una sola mano, de poder desbloquear el teléfono porque tenemos un sensor de huellas dactilares y empezar a utilizar el teléfono como si se tratara de uno normal. La delgadez del teléfono hace que la navegación y uso con una sola mano sea bastante intuitiva. Desplegar el teléfono, por supuesto, ya implica utilizar las dos manos para poder hacer uso como si fuera de una tablet. No los veo y no me veo tampoco utilizándolo con una sola mano, pero realmente es una experiencia transformativa en el uso. Me he encontrado más leyendo ebooks, navegando más por webs, incluso consumiendo bastantes videos de YouTube en este panel porque es sencillamente excelente. Sí, tengo un iPad de 10 pulgadas donde podría disfrutar un tamaño mayor, pero el iPad no me lo puedo guardar en el bolsillo, no me lo puedo llevar conmigo. Y esto creo que es la razón principal por la cual este tipo de teléfonos como el plegable es el futuro. Poder llevar tremenda pantalla con nosotros a todos lados, poder utilizarlo de esta manera plegada cuando solamente quiero tomarme una foto
cuando quiero simplemente responder un mensaje, hace que la conveniencia de este teléfono sea muy superior al resto de smartphones que no son plegables. Pero nuevamente estamos hablando de un teléfono que va a la vanguardia, un teléfono que nos muestra cómo va a ser el futuro de los teléfonos. Porque para mí ya no me cabe duda, después de haber usado el Z Flip, de haber usado el Mate XS, de haber usado el Z Fold 2, este es el formato del futuro. Nosotros queremos pantallas más grandes y la única manera de tener una pantalla grande que sea fácil de utilizar y de llevar a todos lados es hacerlo de esta manera, un teléfono plegable. En cuanto a especificaciones, es un teléfono por supuesto bastante completo, Snapdragon 865 Plus, tenemos 256 GB de almacenamiento, las cámaras son bastante buenas, son las mismas del S20 Plus, no tenemos digamos este sensor de 108 megapíxeles, pero las fotos que he conseguido son buenísimas. Y otra cosa que me gusta mucho es que como es un teléfono plegable o desplegable, podemos utilizar las cámaras traseras como cámara selfie, ya que tenemos una pantalla que siempre nos muestra lo que estamos haciendo. Así que podemos conseguir unas selfies con el ultra wide angular, que sería mucho más difícil de conseguir con el S20, con el Note 20, porque podemos vernos en la pantalla en todo momento. En temas de autonomía, este teléfono me duró tranquilamente un día completo. Como tenemos una pantalla en la parte frontal que es más pequeña, no tenemos que estar utilizando siempre esta pantalla mucho más grande, que definitivamente consume más energía. En uso tranquilamente podría agarrarle unas 6 horas o 7 horas de screen on time, así que si lo sacaba del cargador a las 6 y media, 6 de la mañana, a las 8 o 9 de la noche igual tenía un 15% o 20% de batería. Y además tenemos wireless charging, no sé cómo han logrado meter la carga inalámbrica en este smartphone, que funciona bastante bien, simplemente lo ponen encima y se acabó. Ahora, ¿qué era la durabilidad de la pantalla? Esta pregunta creo que ya fue respondida en el video del Z Flip, pero para recapitular, es una pantalla bastante durable. La verdad no me preocupé mucho o no tuve que cuidarla mucho. En general, de verdad, como está plegada constantemente, está protegida. Tenemos unos biseles especiales, tenemos unas pequeñas brochas que mantienen a la pantalla limpia. Ojo, no se pliega por completo, queda una especie de ranura al medio, pero honestamente lo traté y lo utilicé como un teléfono regular y me da la confianza de que, bueno, tenemos una pantalla de vidrio en la parte externa y la pantalla más frágil, la pantalla que tenemos que cuidar más, está protegida siempre plegada cuando no lo estamos utilizando. Lo he usado básicamente como un teléfono regular. He notado sí unos pequeños rañones, pero en la capa protectora que obviamente no podemos sacar. Así que ya saben que como cualquier otro plástico va a notarse unas cuantas rayas, unos cuantos desperfectos. Por suerte lo podemos cambiar a través de Samsung en caso que se raye demasiado. En uso regular, la pantalla de Z Fold 2 se sentía un poco más plástica que la de Z Flip, es decir, este material que han usado ahora parece que atrae más las huellas dactilares, tuve que estarlo limpiando más frecuentemente de lo que me ocurría con el Z Flip. No sé si Samsung ha estado experimentando con otros materiales o algo así, pero se siente diferente y me gustaba un poco más cómo se sentía la capa protectora que tenía el Z Flip en la parte interna. ¿Es un teléfono que recomendaría para la gran mayoría de personas? Pues no. Recuerden que es un teléfono para aquellas personas que quieren saborear un poco el futuro. Este es el concepto, este es el modelo de teléfonos que vamos a tener de acá a 2 a 3 años. Se va a volver la norma y una vez que básicamente la gente lo adopte con mayor velocidad, todo el mundo va a estar con un teléfono flexible que quizás también veamos hasta en gama media, este tipo de cosas. Pero por ahora es un teléfono que está demasiado caro quizás para la gran mayoría. Pero si ya estaban pensando en comprar un Note 20 Ultra y ahí invertir unos $1,300, $1,400 y quieren realmente probar algo innovador, algo que realmente está cambiando y va a cambiar lo que conocemos nosotros hoy en día como smartphones, quizás sí vale la pena, al menos en mi opinión, invertir un poco más en este tipo de teléfonos, sobre todo si son personas que están siempre a la vanguardia, que quieren saber qué nuevas tecnologías trae. En general, el hardware es excelente, la pantalla nuevamente se siente un poquito más plástica que la del Z Flip, pero de verdad es una experiencia que creo que me va a costar mucho volver a los teléfonos regulares. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, darle like. No se olviden que ya tenemos una membresía, una comunidad detrás del canal para que ustedes también formen parte de esta gran familia. Y ya nos estamos viendo muy pronto. ¿Tienen dudas, comentarios? Déjenlas en la parte de abajo. Yo soy Arturo. Chao.